Si estás aquí, es porque en alguna ocasión habrás experimentado un cambio en la coloración de la lengua o de la mucosa oral, así como de color blanquecino, y quizás acompañado de sensación de ardor en la boca. Sobre todo, tras algún desencadenante, como la toma de antibióticos. Puede que se trate de una micosis oral, muy probablemente por un hongo de la familia de la cándida. Pero, ¿por qué se produce? ¿Quién la contagia? ¿Y qué podemos hacer para evitarla? Hoy, en la consulta de Juan, hablaremos de la candidiasis oral. La candidiasis orofaríngea es una infección causada por hongos de la cavidad oral y de la faringe. Esta es causada por hongos de la familia de la cándida, y el más frecuente es la cándida albicans, aunque en pacientes severamente inmunosuprimidos puede estar causada por sus primas hermanas, la cándida glabrata, la cándida tropicalis y la cándida crucei. Es la infección por hongos más frecuente y suele afectar a niños, ancianos o adultos en estados de depresión inmune, sistémica o bien local. No obstante, la cándida forma parte de la microbiota normal del tracto genitourinario y digestivo, conviviendo con nosotros de forma normal y sin causar enfermedad. Pero, ¿por qué se produce la candidiasis? Pues cuando se ve alterado el equilibrio de la microbiota es cuando la cándida aprovecha para proliferar sobre el resto de microorganismos y así causar la candidiasis. En personas con un sistema inmune competente, la candidiasis suele afectar a portadores de dentadura postiza, personas afectados de boca seca o disminución de la salivación y aquellos en tratamiento con antibióticos por alteración de la microbiota o que tomen corticoides inhalados, ya que estos disminuyen las defensas locales. Y esto es aprovechado por las oportunistas cándidas. En personas inmunodeprimidas, la candidiasis suele afectar a aquellas que tienen alterada la inmunidad celular, como es en el caso de las personas con SIDA o que tienen alguna enfermedad hematológica o que han recibido un trasplante de órgano sólido, así como aquellas personas en tratamiento con quimioterapia, corticosteroides o radioterapia, por alteración y disminución del sistema inmune. ¿Y qué síntomas da la candidiasis oral? Pues muchas personas no presentan ningún síntoma, pero cuando estos aparecen, los más frecuentes son unas manchas blanquecinas como con sensación algodonosa en la mucosa oral, que cuando se despegan dejan unas lesiones enrojecidas. Además, puede dar disminución del gusto, una sensación de ardor en la boca, así como inflamación de la mucosa oral. En portadores de dentadura se puede dar la inflamación de las encías, causando la llamada estomatitis. En personas inmunocomprometidas, la candidiasis oral también puede causar esofagitis, es decir, infección del esófago. Como podéis ver en esta imagen endoscópica, lo que vemos son estos exudados algodonosos que hemos estado describiendo anteriormente, pero en toda la pared del esófago. Ocasionalmente en estos pacientes también puede haber afectación de la laringe. Esta deberemos sospecharla cuando tras tratar una candidiasis oral o en el contexto de una candidiasis oral aparece ronquera. ¿Y qué podemos ver al examen físico? Pues principalmente podemos distinguir dos formas clínicas. La primera sería la forma pseudomembranosa, que es la más común y se caracteriza por unas placas blancas que afectan a la mucosa de la boca, de la lengua, del paladar e incluso de la faringe. Si vemos estas placas solo aisladas en la lengua, rara vez es por la cándida, más bien se trata por una hipertrofia de las papilas gustativas. De hecho, en fumadores esta coloración puede ser más bien amarillenta o marronácea. La segunda es la forma atrófica, que suele afectar a portadores de dentadura y se caracteriza por unas lesiones eritematosas, es decir, enrojecidas, que afectan a la encía y la ausencia de estas placas blanquecinas. La cándida también puede producir la llamada quelitis angular. ¿Quelitis qué? Pues la quelitis angular se trata de unas lesiones que son como fisuras que afectan de forma bilateral a las comisuras de la boca, están enrojecidas y son dolorosas. ¿Y cómo saber si tenemos candidiasis oral? ¿Cuál es su diagnóstico? Pues este suele ser clínico en personas que presentan los síntomas que os acabo de contar, con los factores de riesgo característicos y con los hallazgos clínicos típicos. No obstante, siempre podemos tomar una muestra de las lesiones con un depresor lingual y observarlas al microscopio, en el cual veremos a los hongos en forma de espora o con hifas. No obstante, el diagnóstico de confirmación será siempre el cultivo del hongo, en el cual podremos aislar el tipo de cándida concreto, que como ya os he dicho, el más frecuente es la cándida albicans. ¿Y Juan? ¿Qué podemos hacer para evitar la candidiasis oral? Pues bien, lo primero sería mantener una adecuada higiene bucal,
mediante el cepillado tras cada comida, usando hilo dental y un enjuague antiséptico, ya que los restos de alimentos son un banquete para hongos y bacterias. También manteniendo una dieta baja en azúcares, ya que ayudan a proliferar a los microorganismos, así como manteniendo controlada la diabetes mellitus. En caso de sequedad bucal, podemos usar sprays dentríficos, así como humectantes orales para evitar la sequedad y ayudar a luchar contra la cándida. En portadores de dentadura postiza habrá que retirarla por la noche y limpiarla muy bien mediante cepillado y con una solución antiséptica para evitar que hayan restos de alimentos y que estos sean colonizados por hongos o por bacterias. Bueno, ¿y cuál es su tratamiento? Pues como ya intuirás, el tratamiento será con antifúngicos. En candidiasis de leve a moderada se prefiere el tratamiento tópico, es decir, oral, y disponemos de varias alternativas, siendo la primera, por ejemplo, la nistatina en suspensión, 4 veces al día durante una semana. Se hará enjuagándose bien la boca y después siempre habrá que tragarlo. Esto es muy importante, ya que si no, a lo mejor no acabamos con el posible reservorio de cándida faríngeo. Otra alternativa sería el miconazol oral en gel, también 4 veces al día durante una semana. En caso de candidiasis severa o esofagitis candidiásica, deberemos dar directamente el tratamiento sistémico oral, siendo el de primera elección el fluconazol 200-400 miligramos durante 1 o 2 semanas. Si nos encontramos con resistencias al tratamiento con fluconazol o recidivas, como alternativas disponemos de el itraconazol o el voriconazol oral. Pero especial cuidado con las embarazadas, ya que estos fármacos, los azoles, pueden producir severas alteraciones en el feto, sobre todo en el primer trimestre. En embarazadas podemos utilizar la nistatina oral. Y finalmente, en la queratitis angular, que recordemos era la forma que afectaba a las comisuras bucales, podemos dar antifúngicos en crema, como el clotrimazol. ¿Y qué remedios caseros o naturales existen para prevenir o evitar la candidiasis? Pues bien, son ampliamente utilizados los enjuagues con bicarbonato o zumo de limón, por sus propiedades bacteriostáticas y antifúngicas, así como el lemongrass o enjuagues con extracto acuoso de ajo, o también el uso de la cúrcuma como aderezo, por su potencial efecto antifúngico. Aunque hay que resaltar que actualmente no se dispone de la suficiente evidencia científica para recomendar estas medidas como tratamiento contra los hongos. Sí que es cierto que la toma de probióticos, sobre todo aquellos ricos en lactobacilos, ayudan a repoblar y fortalecer la microbiota. Y esto ayuda a prevenir las recidivas o reinfecciones por cándida. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.